Hola, mi nombre es Manuel Salas, trabajo en Cuesta Motas. Tres características que buscamos en los abogados externos serían, lo primero sería el tiempo de respuesta, buen manejo de tiempo de respuesta, el segundo que es obvio, que es buen conocimiento técnico, y el tercero una gran disposición. Muchas veces necesitamos que se acomode a diferentes tipos de horarios o carreras. Valentina Moreno, del Departamento Legal de Uber. Primero, los abogados externos deberían tener un conocimiento técnico necesario para hacer consultas normalmente elevadas que no se pueden manejar de manera interna porque no hay capacidad de tiempo, de estructura, de investigación, etc. Segundo, el abogado externo tiene que estar accesible, disponible al momento que se necesita. Y tercero, velocidad. La velocidad que yo necesito normalmente va determinada por la velocidad del negocio al cual atiendo. Bueno, realmente, especialmente en Centroamérica, tenemos el gran reto de que son 5 jurisdicciones o 6 jurisdicciones con las que uno anda trabajando, dependiendo de las diferentes industrias. Entonces, uno necesita un buen manejo técnico en países, temas y demás. Entonces, lo que uno necesita es una buena red de abogados donde puedan a uno satisfacerle diferentes necesidades. También uno, como abogado interno, tiene la necesidad de poderle dar servicio a una gran gama de clientes internos, donde si uno trata de hacerlo internamente se vuelve muy complicado porque tendrías que tener un departamento muy grande y se vuelve muy caro. Entonces eso termina siendo necesario buscar abogados externos que nos puedan satisfacer todas estas necesidades. Y por último, como todo, siempre el presupuesto. Tenemos un gran reto que es poder asesorar adecuadamente a la compañía utilizando bien nuestro presupuesto. Los departamentos legales internos tienen un doble rol. Es ser socios del negocio que atienden, estar suficientemente cercanos al negocio, aprender de él para poderle incluir en las opiniones legales, en las recomendaciones, ese conocimiento interno, pero sin perder esa objetividad y separación que te permite cumplir el rol de cumplimiento, valga la redundancia, que debes dar como abogado interno de la empresa.